Estamos acá en Palo Blanco Alto para hacer la entrevista con el señor Alberto Bustamante Zapata, que es una personalidad en el campo de la producción, la agricultura de cacao y otros productos muy importantes. También hemos conocido que está participando en la producción de cacao blanco. Vamos a conocer esta característica de la producción, de la forma como se desempeña el señor Alberto Bustamante Zapata en la producción de cacao. Señor Alberto Bustamante, tanto gusto. Estamos aquí de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desde la Casona, canal web de cultura de la Universidad de San Marcos. Hemos venido a esta ciudad para conocer, digamos, las actividades productivas en el campo del cacao. Como ustedes saben, hay varios tipos de especies de cacao, ¿no? Trinitario, criollo, etcétera, y queremos nosotros que nos explique, digamos, cuál es la ubicación de esta zona donde realiza esta actividad productiva del cacao. Muy bien, estimado profesor Ismael Saavedra y el señor Posi Scott. Posi Scott, sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Se encuentran aquí bajo este techo de la casa de la parcela Chongayapana y estamos en el departamento de Piura, en el castillo de Palo Blanco, que pertenece al distrito de Salitral. Y estamos más o menos a 115 kilómetros desde Piura hasta acá, ¿no? Con un nivel sobre el nivel del mar de 200 metros más o menos sobre el nivel del mar. Entonces, usted bien lo dijo, la parcela produce muchas frutales como cacao, como mango, limón. Todo, por supuesto, dentro del programa de certificación ecológica, ¿no? Participamos en esto desde el año, bueno, en lo que es tema de cacao, estamos más o menos en el año 2003. Vendiendo cacao de fino, de aroma y sabor. Porque, ¿cómo se llama? Es algo que nos conviene vender porque su precio es, diría yo, mejor que cacao orgánico, ¿no? Como tú conoces, los nichos de cacao orgánico en el mundo son escasos y bueno, hemos tenido la suerte, quizás puedo decirlo así, ¿no? De que nuestro cacao lo han descubierto, no nosotros, sino, bueno, los catadores de cacao del mundo. Han calificado, han descubierto que en Piura, principalmente en la planta de Piura, existe cacao de porcelana, ¿no? Es el cacao blanco. Es un cacao, pues, que no es sembrado de hoy, ¿no? Es un cacao que viene sembrado desde los abuelos, ¿no? Y yo diría que es originario de la zona, porque, bueno, yo a mis 52 años que yo tengo, yo ya he visto cacaos muy adultos, que al final mi abuelo conducía parcela con cacao, pero nadie sabía que dentro de esta producción de cacao había el cacao porcelana, o el cacao blanco que llamamos, ¿no? Entonces eso, pues, ahora se ha identificado tanto en Piura que inclusive nos ha permitido, como piuranos lo digo, ganarnos 4 cacaos de oro a nivel nacional, ¿no? Que han venido al departamento de Piura. Uno de ellos es quien habla, ¿no? Que ha sido un ganador de cacao nacional de oro. Entonces, pues, yo creo que nos sentimos con ese gran privilegio de estar, y ustedes siéntanse de estar, pues, en la zona, en la parcela donde produce ese cacao, pues, que el mundo lo acepta, ¿no? ¿Desde cuándo está, señor Alberto Bustamante Zapata, en esta actividad que usted le llama agricultura ecológica? Sí, mira, te debo contar, ¿no? Yo el año 95 empezamos, porque la parcela, como te contaba, era de mi suegro, ¿no? Lamentablemente él fallece el año 98, pero empezamos el año 95, ¿no? Empezamos con un grupo de agricultores que, me acuerdo, se llamaba, era un comité, el COPE, Comité de productores Ecológicos, ¿no? Entonces, luego el año 98 se hace una institucionaliza, pero en ese año muere mi suegro, ¿no? Entonces yo quedo, los familiares se reúnen y me dicen todos mis cuñados y mi suegra, ¿no? Yo trabajaba con mi suegro juntos más antes. Me dice, bueno, tú conoces el manejo de la parcela, bueno, vas a continuar acá, ¿no? Entonces yo continué en esta tarea, ¿no? Del 98, el año 2000, ofrecíamos mango ecológico por la radio, por el diario, porque no había quien compre, ¿no? Porque el manejo o la agricultura ecológica era algo novedoso, era algo nuevo, que inclusive nosotros nos tenían algo así como unos agricultores que no íbamos a de repente alcanzar el respaldo de alguien, ¿no? En andar por los corrales recogiendo estiércol, haciendo preparados con hierbas y tanta cuestión, ¿no? Entonces, pero ahora veo que todo el mundo o todo el planeta respalda esa agricultura, ¿no? Entonces me siento satisfecho, pues, de estar desde el año 95. Es un pionero de esta agricultura ecológica, porque realmente es lo que se conoce un producto agrícola orgánico. Así es, así es. No está expuesto, digamos, a la manipulación y al manejo de fertilizantes sintéticos, ¿no? Todo lo que la naturaleza produce
que uno lo desecha, lo aprovecha para producir sus fertilizantes, sus abonos, ¿no es cierto? Así es algo natural, ¿no? Es algo natural. Entonces acá, por ejemplo, comerse una naranja madurada en la planta, es algo diferente a que vayas tú al mercado donde encuentres una naranja que está a medio madurar, o comerse una papaya de la planta que la ves madura en la planta. Entonces es algo que es, eso ha sido la costumbre, la cultura de los antiguos, ¿no? De comer cosas naturales, ¿no? Naturales. Entonces, pues te digo, ¿no? Yo de verdad me siento así satisfecho de estar logrando algo que el mundo respalda, ¿no? Algo que la humanidad necesita, urgente, consumir productos sanos. Porque valga en verdad, las enfermedades que hoy vienen, nadie sabe por qué es, pero algunos dicen que es por el consumo de esto, de este otro, de tantas cosas químicas, que todo viene... La comida natural, chatarra, ¿no? Todas exactamente, esas cosas. Exactamente, ¿no? Este que vemos acá es un mango criollo, que es un mango muy antiguo en la zona. Lo que vemos a la izquierda es un mango Ken, que es un mango que, como ustedes pueden apreciar, ese ha sido el patrón que llegamos hacia un plantón como esto, ¿no? Ya. Yeah. ¿No? Está lo han cortado, ha brotado las nuevas yemas y ahí le han injertado la yema de Ken, ¿no? Ya. Entonces, por eso están las cepas bien gruesas y los troncos un poco delgados, pero son plantas que tienen aproximadamente 12 años el nuevo plantón, ¿no? Este árbol de acá es el cacao. El que está a continuación es el cacao. Sí. ¿No? Ahora, este árbol tiene un tiempo de vida, digamos, una cantidad de años. Seguimos avanzando. Mira, el cacao, como lo cuadramos ahí. Como te comentaba hace unos momentos, ¿no? Son plantas, por ejemplo, esta planta tiene algo de 50 años. ¿50 años? Sí, quizás algo más, no me equivoco, ¿no? O sea que cuando usted nació ya estaba la planta. Ya habían plantas de cacao en la zona, ¿no? Y generalmente el fruto está en el tronco del árbol. Mira, curiosamente, lo recomendable es que sea ahí, ¿no? Pero fíjate la naturaleza cómo nos cambia la figura. Hoy tú ves en las copas el cacao más en el tronco, ¿no? Sí, acá. En las ramas. En las ramificaciones, ¿no? Exactamente. ¿Cierto? Pero fíjate cómo está en el tronco la flor recién apareciendo, ¿no? Ya. Entonces eso implica que después va a haber en el tronco, ¿no? Ya. O sea, pero lo normal, ¿cuál es? ¿Que aparezca en el tronco o en los ramas? Lo normal es o se combina. Que sea todo. Ya, ¿no? Ya. Que sea todo, parte en el tronco y parte en las ramas. Digamos, si tuviéramos que hablar de este árbol, ¿cuántas mazorcas podrían producir? Por ejemplo, este árbol yo más o menos calculo que deben estar por unas 150 o 200 bellotas, ¿no? Bellotas. ¿Bellotas se le llama? Bellotas o mazorcas, sí. Son las mazorcas, sí. ¿No es cierto? Así es. ¿Y el grano ese cómo le llaman? ¿Almendra? Ese es almendra o la semilla, pues. La semilla. ¿No? El grano de cacao, ¿no? Sí. Mayormente lo conocen como grano de cacao. ¿Y el tamaño de estos árboles de cacao son de este máximo o hay más altos? No, inclusive fíjate, si está en competencia con otras plantas que le da sombra, él va a crecer hacia arriba, ¿no? O sea que es saludable que esté acompañado el cacao. Bueno, la recomendación es esa, que esté acompañado, pero no con una, que te digo, cantidad de sombra, ¿no? Un 40%, un 50%. Una cuestión controlada. Claro, ¿no? Porque si le pongo un árbol que le va a hacer daño a esto, le va a impedir producir, pues, ¿no? Y le va por lo menos a desviar su crecimiento, su formación. O sea, requiere un espacio poposo para poder lograr una óptima, entonces, si un óptimo crecimiento. Este cacao fuera, este plantón de cacao fuera en medio de más plantones, no fuera así con la copa caída, ¿no? Fuera hacia arriba, buscando siempre el sol, la libertad de la planta, ¿no? O sea, por eso que yo creo que el cacao necesita una sombra bastante alta, digamos, en comparación a ella, y no tanta aquí sombra. ¿Aquí estamos, ¿no?, a qué nivel sobre el nivel del mar? Estamos hablando más de 150 o 200 metros sobre el nivel del mar. Sí. Nosotros tenemos acá una información de que este cacao realmente usted llegó a producir, se convirtió en agricultor, pero ya hay un antecedente familiar, ¿no es cierto? ¿Podría repetirnos cómo es que este antecedente familiar estuvo involucrado en la producción del cacao? Claro, o sea, ¿qué te digo? Nuestros padres, en este caso, por ejemplo, la anciana que viste ayer en la casa es mi suegra, y pues ella ha pasado a ser la dueña de esta parcela, por supuesto, ¿no? Entonces ella pues ya tiene 86 años, y más o menos ellos aquí han hecho esta parcela el año 52, más o menos, ¿no? Entonces imagínate si en el 52 le ponemos... que esas plantas han sido sembradas en los años 60, ya tienen un montón de años, ¿cierto? Exactamente. Entonces, pero aparte de estas parcelas, hay parcelas más antiguas que estas, inclusive del siglo anterior, que ya han tenido cacao, y siguen teniendo, ¿no?
Entonces yo pienso que una planta de cacao pues es tan duradera, ¿no? Tan longeva que yo creo que sobrepasa los 150, 200 años, ¿no? Claro. Porque hasta ahora no he visto que haya muerto una planta por vejez, ¿no? Ha muerto por enfermedad. Y qué troncazo, ¿no? Entonces yo creo que estamos hablando de una planta muy, muy resistente, inclusive a los climas, a los cambios de clima, ¿no? Porque a pesar de que hay un cambio de clima, se siguen produciendo, ¿no? ¿Y cuál es qué es lo que los agrede a estas plantas? Digamos, estos microorganismos, como lo que se llama la escoba de la bruja, me dice que esto no es preocupación de ustedes, por ejemplo. Claro, mira, acá escoba de bruja no hay, ¿no? Moniliasis casi tampoco se conoce. Lo que ataca a veces acá es fitóstora, ¿no? Pero en épocas lluviosas, en épocas de humedad, aparecen, ¿no? Pero como ustedes ven, pasa en una época de sequedad, de sequía, digamos, no hay tanta humedad, desaparece la fitóstora por eso, ¿no? Bueno, nosotros hacemos algunos raspados donde podemos hacerlo, bueno, en la parte baja de la planta, porque a veces le ataca por los ganchos, ¿no? Pero eso no tanto nos preocupa. Lo que nos preocupa ahora es la plaga, digamos, que hubo el año pasado, por ejemplo, a fin de año, que fue un chinche, y le atacó a la bellota directamente, y que no nos deja cosechar, ¿no? Ahora lo que veo por ahí es esa nueva enfermedad, o cómo llamarle, que también ataca a la bellota tierna, y lo mata, ¿no? Entonces eso es algo que para nosotros es desconocido en la zona, digamos, ¿no? En el valle, porque no existe pues plagas que a cacao le hayan afectado tanto, ¿no? Toda la vida ha habido cacao, incluso el año pasado ha habido cacao bastante en todas las parcelas. Esta enfermedad que usted está tratando de describirnos, ¿es algo que les ha sorprendido a ustedes? ¿O antes ha aparecido ya? No, particularmente a mí me sorprendió porque, bueno, yo tengo manejando muchos años esta parcela y nunca ha habido ese tipo de plaga, ¿no? Por ejemplo, el chinche en la zona de la Sierra de Canchaque, ha existido hace 2 años atrás de repente, pero acá llegó el año pasado, a fines de año, a fines de campaña, y bueno, terminamos con esa plaga, ¿no? Pero eso terminamos, hoy ya no se ve chinche, pero sí se ve lo que estoy mencionando, no sé cómo llamarle, pero es algo que, como tú ves, como una coraza que se le pone a la bellota o a la mazorca, y color blanco. Envolviendo la cáscara. Claro, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé cómo llamarle a esto, pero vamos sí, a observar sí conozco esa... que mata al fruto, ¿no? ¿Y ahí cómo ustedes actúan? Eso lo que lo cortan, lo amputan, lo de eliminan esa mazorca o fruto. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Por eso que, como te decía hace un momento, ¿no? Estamos tratando de justo de hacer eso, ¿no? De eliminar las mazorquitas que están en este tipo de plaga, que puede ser una cochinilla que se le pega, como ustedes ven, ¿no? Sí, sí. De color blanco. Bueno, habría que esperar hasta qué grado de avance tiene, pero yo creo que lo que debo hacer no es cortar todos los frutos que están infectados por esto y pues tratar de enterrarlos, eliminar ese tipo de frutos para poder un poco contrarrestar el avance de la enfermedad, ¿no? ¿Y cuánto tiempo, digamos, viene actuando esta agresión contra los árboles de cacao? No, recién este año. Recién este año. Justo estamos empezando la campaña 2013 y bueno, ya veo los resultados. Los de resultados esta. O de repente la amenaza que tengo sobre la producción, ¿no? ¿Dónde está esta especie que acá, no? Sí, aquí creo que estaba esta que veíamos. Plantón, en este plantón está acá. En este plantón se encuentra localizada, digamos, esta plaga, ¿no? Así es. A ver. Por ejemplo, ahí está. Aquí está, mira. Muy parecido a una cochinilla, pero sí. Bueno, tal vez porque es un poco ya una mazorca joven, está soportando, ¿cómo se llama?, el ataque, ¿no? Sí. Pero la que vemos al frente ya nos ha soportado, esa imagino que está muerta. O sea que cuando la agarra en esa etapa de ese tamaño, realmente es una destrucción implacable. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces yo me he puesto, aquí ya he cortado como 3 mazorquitas pequeñas. Y he tocado, pues la he reventado y se moja la mano. Entonces es un ser vivo que está acá, ¿no? Sí. Es un ser vivo que está acá, ¿no? Claro, o sea, tiene, digamos, una cantidad de líquido, ¿no? Me imagino que ahí se alimenta y succiona, sí. Pues, ¿no? Mira, acá hay una que ya ha muerto, por ejemplo. Ya, claro. Hay otra que está, que se puede apreciar mejor, está recién empezando, fíjate. Sí. ¿No? Y eso, ¿De dónde viene esto? Eso es lo que tampoco conozco, ¿no? O sea, sí, qué raro. Como te decía hace un momento, esto para nosotros es algo nuevo. Nunca hemos tenido este tipo de ataque de enfermedades ni de plagas, ¿no? Y usted, señor Alberto, ¿tiene su actividad como agricultor? ¿Está usted vinculado a algún organismo,
por ejemplo, Cepicafé o otro organismo que usted se vincula? Mira, nosotros pertenecemos a la Asociación de Productores de Cacao de Piura, ¿no? Que es APROCAP, ¿no? APROCAP. Soy socio de esa asociación y pues tenemos por el momento soportes técnicos de apoyo, digamos. Actualmente está el SICA también dándonos su apoyo. Pero en este año 2013 todavía no tenemos la presencia de ellos, ¿no? Ya. ¿No? Me imagino que muy pronto será. Pero ustedes, por ejemplo, advierten estos peligros, estos riesgos. Claro, tenemos que darlos a conocer, ¿no? Informaciones, etcétera. Por supuesto. ¿No? Aquí en una parcela vecina, en los sectores que estamos a la margen del río de allá, un amigo ya me comentó de esto, ¿no? Entonces me dice Alberto, ¿qué puedo echarle? ¿Qué puedo ponerle? Me dice, amigo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos más o menos un conocimiento básico de que hemos preparado caldo sulfocálcico aquí en la parcela, ¿no? Que justo está la bandeja que hemos servido esto. Sí. Y bueno, no lo he probado todavía porque no he tenido como motivo estas plagas en la parcela, pero sí sé que es un controlador, digamos, ¿no? O sea, como tiene azufre, es algo que te controla lo que es ácaros o este tipo de bichos, claro, ¿no? Claro. Quizás que sea, no pues un producto que te salve, pero por lo menos que te va un poco neutraliza, seguramente, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, yo solo le he dicho, prepárate eso con cal y tanta vaina. ¿Y esa información cómo la ha obtenido usted? Bueno, ¿en forma, ha ido a los libros, alguna consulta de un técnico? Mira, hace tiempo te contaba, ¿no? Yo he sido muy capacitado como un promotor agroecológico, con personal, por ejemplo, con de repente lo has escuchado tú comentar a Jairo Restrepo, que era un brasileño especialista en agricultura ecológica, consultor en... a René Piamonte, entonces son personajes que nos han formado, asesorado. Nos han asesorado, y entonces, tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Entonces uno aprende algo de ellos, ¿no? Y siempre nos han, y hemos probado, no tanto en cacao, pero yo lo he probado, por ejemplo, en limón, ¿no? Le he probado en limón y le he probado en el mango, ¿no? O sea, un poco como que al limón, el limón, por ejemplo, le ataca esa melaza negra en la hoja, y aplicamos ese producto y locura. Al mango igual, contra la tracnosis, contra este tipo de cambio de clima frusco de frío, aplicamos eso. Cambio climático. Climático. Cierto, entonces, exactamente. Entonces queremos probar en esto, aplicarlo y ver pues qué grado de control tiene, ¿no? Porque de lo contrario estaríamos pues como se dice, dando a conocer esto pues a nivel regional, ¿no? O sea, claro. El cacao está siendo amenazado por una plaga que nosotros no la conocemos, ¿no? Sí. Como tú ves, es algo que es como una cochinilla que mira, que tiene su tela y tanta vaina, ¿no? Sí. Y entonces, esto pues si ataca ese dar cacao, pues no te deja producir, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, al menos nosotros hemos invertido en abonos orgánicos, de isla, en humus, etcétera. Y entonces la respuesta de la planta es producir. Claro. Y que la plaga me lo tumbe, sí. No tiene sentido, ¿no? Entonces yo creo, me siento preocupado por esto en realidad. ¿Y en la zona no hay plagas semejantes en otros sitios? Claro, o sea, un amigo me conversaba hace 8 días que tiene en su parcela, pero es al otro lado del río, ¿no? Estamos hablando de otro sector, pero en el mismo Palo Blanco. Yeah. Entonces yo también tengo una planta que tiene, y lo que tú me dices también tiene la planta. Entonces yo creo que esto se va a propagar. Fíjate, el año pasado el chinche, no había chinche en la zona. Estaba en la zona de la Sierra de Canchaque, que pertenece a lo que es Rancho, lo que es Cilia. Y entonces, ya los amigos comentaban, ¿no? Hoy tenemos esta plaga. Y pasó el tiempito y ¡plum! Plaga en la zona también. Chinche en la biota. Yeah. Eso sí le ataca hasta la biota grande, te la mata, porque le succiona la savia esta, la mazorca, y muere. Todo. Y se endura lo que es el grano adentro y no puedes cosecharlo, y eso no te sirve, ¿no es cierto? Se inutiliza completamente. Por supuesto. Entonces nosotros que estamos, como dice, vendiendo cacao de calidad por lo que es, pues está todo eso que nos resta, por ejemplo, lo que es ingresos en la producción, ¿no es cierto? Y tener este volumen, ¿no? Y sobre esta especie que está sorprendiendo, el cacao blanco, ¿qué nos puede decir sobre el cacao blanco? Mira, el cacao blanco, como te decía, es tan antiguo en la zona y nadie lo ha descubierto porque no ha habido tal vez el interés histórico de esto. Entonces, a nosotros también nos sorprendió hace 6 años, hablando del 2006 más o menos, aparece, ¿no? Hoy no, queremos cacao blanco porque ahí existe cacao blanco. Pero nosotros teníamos cacao y no sabíamos qué era cacao blanco, ¿no? Hasta que al fin, digamos, descubrir cuál es el cacao blanco, ¿no? Entonces es un cacao que Piura lo tiene, ¿no? Digo que Piura lo tiene porque en la competencia que hemos tenido de concursos de cacauteros a nivel nacional, Piura ha sido ganador de este cacao, ¿no? Sí, exactamente. Entonces tú conoces el tema. Y ahora otra cosa más, usted sabe que, por ejemplo, Venezuela tiene un cacao que se llama chuao.
Este cacao tiene una denominación de origen. ¿Qué cosa quiere decir eso? Digamos, es un cacao que está registrado así como una patente, como un, como una propiedad que no puede ser producido bajo sin autorización. Por ejemplo. ¿Podría pensarse que el cacao blanco podría tener el carácter de ser una, tener una denominación de origen? Claro. Yo creo que dentro del concurso que se hizo en Lima, quedó esa tarea, bueno, para las personas que se dedican a ese tipo de los organismos por supuesto, responsables, ¿no? De o sea, saber de dónde viene este cacao y saber a quién le pertenece, como dices tú, ¿no? Sí. Y yo, como te cuento, hace más de 100 años hay cacao en la zona y este cacao es del Alto Piura, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la especie? ¿Podemos verla? Sí, ahí hay plantas que son totalmente blancas, la semilla, donde tú coges una bellota que es, bueno, a veces uno ya la reconoce por la experiencia que uno tiene. Pero tú coges tres o cuatro bellotas y te parecen iguales, pero al partirlo y analizar la semilla, encuentras como tu polo blanco, ¿no? Ya. ¿Y es una cuchilla? ¿De dónde podría haber sido todo eso, señor Alberto? De esta plaga que le está incomodando. ¿Podría ser una semilla que ustedes han logrado traer? Bueno, ¿qué te digo? ¿Podría ser que alguien ha transportado, digamos, ese acá al fondo, a la parcela? Mira, Ismael, acá pocas semillas llegan de afuera, en verdad, ¿no? Sí. El tema es que, de verdad, a mí me sorprendió esto porque a veces eso se veía en los mangos, en algunos mangos, pero no lo tomamos importancia porque, bueno, nos afecta a los mangos, ¿no? Sí. Pero fíjate, como ustedes ven, son testigos presenciales de la actividad que cumple esa enfermedad, que el cacao pequeñito es víctima de eso, ¿no? Sí. Entonces, yo de verdad no te podría decir si... porque nunca le he conocido esta plaga, ¿no? Ni al entorno de nosotros no ha habido. No sé, pues, cómo aparece, ¿no? En realidad, ¿no? Si la universidad no ha tomado contacto de este problema. No, pues es nuevo esto, ¿no? Por eso te digo. Si esto continúa, ya habría pues que... Advertir. Aquí estamos, señor Alberto, ¿en qué tipo de cacao? ¿El llamado cacao blanco? Sí, esta es la planta que más o menos la tenemos registrada como cacao blanco. ¿Afuera? Sí. Ahí está. Hasta que germina. Fíjate. ¿Cuántas granitos o almendras más o menos tiene? ¿Unos 30, 40? Sí, estamos hablando entre 35 y 40 semillas, ¿no? Sí. Y a veces algunas grandes como pueden más pequeñas, ¿no? Voy a poner la mano. Mira esa, la fotografía. O sea, el nombre de blanco está encaja perfectamente con la característica, claro, ¿no? Este es el cacao, por ejemplo. Sí. No tiene el color de los otros tipos de cacao. Claro, los otros son violetas, son marrones, ¿no? Pero esto, fíjate, lo encuentras hasta en tres colores, o sea, blanco así entero. Sí, sí. Un marfil, ¿no? ¿Cómo le llaman? Que tiene marroncito y blanco. O sea, pero una variante del blanco, sí, ¿no? Sí, o sea, siempre está el blanco incluido ahí en los otros colores, ¿no? Y hay un violeta pues total, al 100% violeta, ¿no? O sea, sin que ustedes se lo propusieran, la naturaleza estaba produciendo cacao blanco. Por supuesto, como te decía, nadie conocía esto, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Podría repetirnos eso de que alguien les dijo que era cacao blanco? Claro, o sea, los compradores, en este caso, no recuerdo, fueron los franceses, porque nosotros organizados ya exportamos, ¿no? Sí. Organizados como asociación que estamos. Entonces aparece esta novedad, pues, ¿no? Que nuestro cacao tenía este tipo de grano, ¿no? Cacao blanco, ¿no? Fíjate, aquí un violetita, mira. Ese yo, ya, con un colorcito muy, muy, muy pálido, digamos, ¿no? Pero incluido el blanco en medio, ¿no? Momento de secar, esto aparece como entre blanco y marroncito, ¿no? No sé, una cuchilla más grande. Cuidado. Ahí está. Que yo otro, fíjate, igualito blanquito. Claro, bonito, ¿no? Claro. Entonces ese cacao tiene así, ¿no? Esas propiedades de cacao blanco, ¿no? Y a veces por tener esto, nos están mejorando lo que es el pago de los precios. Mira, aquí un blanco. Se da cuenta. Total, ¿no? Y digamos, ¿cuándo está más costoso? ¿Cuando está blanco o cuando tiene esos coloridos? No, cuando, por ejemplo, nosotros producimos el 40% de blanco, ¿no? Y ya con tener el 40% ya estamos siendo considerados con un mejor precio, ¿no? Ya. O sea, es un requisito producir el 40% de cacao blanco, ¿no? Ah, ya. O sea, pero de todas maneras, digamos, hay que combinarlo con...
Claro, porque fíjate, nosotros no podemos escogerlo puro blanco, ¿no? Porque sería pues algo identificar toda la planta de cacao blanco, y como está, pues tú ves en este tipo de diversidad de plantones, viene lo que llaman polinización, ¿no? Ya. Entonces no puedes tener de repente 100 plantas de cacao puro blanco juntas, porque están así mezcladas, ¿no? Y claro, la polinización de una está con la otra, y entonces aparece el tipo de... Sí, hay una sí, aleatoriedad. Sí, sí, sí. Pero como te digo, están las cosas, en la viota, como tú ves, encuentras los tres colores de la semilla, ¿no? Y esto es violetita, fíjate. Y hay plantones que cuando tú cosechas más de lo... Ahí está. ¿No? Ahí hay un blanco, por ejemplo, ¿no? Sí. Al parecer el predominio es de los que están con colores, ¿no? Así es, fíjate. Y así, pues fíjate, mira las cosas. Esto es algo que nos identifica, ¿no? Por esto. El titac pálido es esto. Por eso cuando el ata seco y tú lo partes con esta cuestión así de la... ¿Qué le llaman? Como una especie de guillotina, así, ¡pah! Lo cortan, ¿no? Y aparecen diferentes colores en la... Un corte así... De frente, así, ¿no? Sí. Ahora dígame una cosa, una vez que tienen ustedes la bellota, le llaman ustedes al fruto, ¿no es cierto? Bellota, sí. La bellota, separan el mucílago lo separan. ¿Qué hace con el mucílago? ¿También lo comercializan todavía? Eso es lo que estamos atrasados acá, ¿no? Por ejemplo, tuve la suerte de conversar con unos amigos de la cooperativa San Gabán de Puno. Ajá, sí, San Gabán. San Gabán de Puno. Entonces ellos nos mostraron, inclusive mermelada de esto, ¿no? De la cubierta interna. Interna, ¿no? de la cáscara. Claro. ¿No? Todo esto lo sacan ellos, no sé de qué forma, lo licúan. Ajá. ¿No? Lo licúan y hacen mermelada de esto, ¿no? Yo he tenido, digamos, algunas de estas bellotas y después con el tiempo se han puesto tremendamente duras. Y en la parte de la cara externa algo nacarado. Ah. O sea, la parte dura, en un trabajo de investigación señalan que tiene una riqueza de lisina. Tampoco ustedes comercializan el casco. ¿Ustedes qué hacen cuando tienen esta bellota, sacan los granos y todos estos cascos? Sí, se quedan en la tierra, aquí lo vas a ver, ahí sirve que para se descompone. Alimentar, para así enriquecer es la tierra. Y a veces cuando estamos en escasez de hierbas al ganado, eso el ganado se lo come, ¿no? Ya. Pero se lo damos después de 2 días, porque eso ya tiende a estar más suave, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? El ganado lo puede digerir. Lo puede masticar, ¿no? Pero mayormente se pierde en la misma chacra, ¿no? Acá se parte, por ejemplo, en ciertos lugares, tengo un lugar donde partimos y la viota cae al suelo y ahí se descompone, ¿no? Lo que es el juguito, lo que llaman la melacita. Ajá, eso que cuando tú fermentas se estila y se bota, se pierde, ¿no? En cambio, en esa cooperativa que te digo, algunos compañeros me conversaban. Pero ya ustedes tienen una información que se puede aprovechar, claro, todas las por supuesto, cosas que tiene supuesto, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se hace necesario, como le estaba explicando la vez pasada, en la Universidad de San Marcos venimos haciendo evaluaciones de estas especies de cacao, pero lo que estamos haciendo es estudiando estructura con rayos X. Como decía, cada difractorama de rayos X da una característica, señala como una especie de huella digital. Uh-huh. Digamos, el cacao de... No conozco todavía, por ejemplo, este caso del cacao blanco, pero... Hemos evaluado el cacao de Pucallpa, de Lamas, uh-huh, de Canchaque, de alguna parte de Canchaque seguramente, en la cual el difractorama tiene una característica diferenciada. Hay un común denominador, digamos, la característica de cacao, uh-huh, pero el suelo, la zona, podría estar, digamos, comprometida con estas características del difractorama, de picos que no aparecen en todos los tipos de cacao. Mm. Entonces es como una especie de huella digital. Uno podría decir, este cacao es de tal sitio, porque el difractorama tiene esa característica, o sea, como una huella digital, pues, ¿no es cierto? Claro. ¿Te das cuenta? Entonces eso es lo que nosotros le llamamos los estudios fitofísicos para conocer la estructura. El cacao tiene más o menos unos 15 aminoácidos básicos esenciales, que son base de las proteínas. Tiene también componentes mineralógicos, fierro, calcio, magnesio, una serie de componentes muy importantes, antioxidantes, ¿no? Polifenoles o flavonoides, una serie de componentes, uh-huh, muy valiosos que requieren que sean investigados, porque en algunos casos han hecho lo que se llama una separación,
un aislamiento, y ese componente tiene un valor superior a lo que uno hace cuando uno vende, digamos, un kilo de cacao, por ejemplo. O sea, sean importantes las investigaciones. ¿Ustedes tienen alguna forma de tener esta interacción con este, con las investigaciones? No, pues te digo, no conocemos, ¿no? Si yo te digo, pues, a partir del 2003 que yo pasé a pertenecer a esta organización y hemos vendido cacao de manera organizada, acá se producía cacao y se vendía al mercado, a cualquier mercado, ¿no? Y con un precio que cacao es nada más, ¿no? Claro. Pero ahora tenemos esa suerte, digamos, de que hay gente que conoce, que nos apoya, como en aquellos tiempos estaba, por ejemplo, GTZ, ¿no? La compañía alemana. GTZ, claro. Entonces eso nos ha permitido, pues, conocer lo que nosotros producimos, ¿no? Y darle ese valor, de repente, no agregado, porque todavía no lo hacemos, pero yo creo que pensamos, como organizados que estamos, en darle ese valor agregado a nuestro producto, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Lo que yo creo que también que influye mucho es en nuestra zona, es el clima que tenemos, ¿no? Un clima privilegiado, por trópico decir. Seco, digamos, que los frutos de verdad en esta zona son bastante agradables, y tenemos un agua dulce, no tenemos poco salitre en el suelo, y todo eso pues contribuye a que salga un fruto de calidad, ¿no es cierto? ¿Y alguna vez han hecho estudios de suelos acá? No. Sí, yo tengo un análisis que lo hicieron el año pasado, en la Universidad de Piura. En la Universidad de repente voy a mostrar, si lo tengo la mano por ahí. Entonces eso indica pues qué tipo de suelo tenemos y qué le falta. Es calificable ese suelo. Exactamente, ¿no? Entonces, a pesar de que como tú ves la plantación que existe dentro del área es inmensa, de diferentes plantas, y cada planta pues absorbe la sustancia del suelo, ¿no? Sí. Y como te decía, el año pasado hemos alimentado, digamos, la tierra de manera más técnica, con recetas de agrónomos, con lo que es abono orgánico, ¿no? A nivel internacional, nosotros sabemos que usted, señor Alberto Bustamante Zapata, ha sido premiado, reconocido nacionalmente. ¿También hay reconocimientos internacionales que tiene usted? Mira, todavía no se ha tocado las puertas a nivel de ferias internacionales. No, todavía no las tengo. El año pasado, en el mes de julio, entré a la competencia, digamos, no tanto con el sueño quizás de llegar ahí, ¿no? Porque, bueno, uno va en la competencia y depende de su capacidad de fortaleza para poder triunfar, ¿no? En estos casos, yo participé mandando bellotas de cacao, ¿no? A la nivel regional. Luego ese análisis que hacen a este cacao me da como ganador y me permitió pues participar dentro del concurso nacional, ya no con bellota o con mazorca, sino con semilla o con grano de cacao, ¿no? Sí. Procesado, como más o menos uno tiene la experiencia, procesión de cacao de calidad y envío kilo de cacao seco al concurso. Luego ya vienen, me comunicaron que seguía ganando y que las etapas que se estaban dando, estaba yo dentro de los primeros lugares. Y al final me comunican después de que sí era ganador de cacao, ¿no? De los 10 primeros puestos yo era uno de ellos, ¿no? Entonces, pues, eso que te digo, Kim me ha premiado, ha sido pues mi base, que es la PROCAP, me regaló una computadora ahí, ¿no? Entonces la tengo en la casa para mis hijos y para mí que estoy aprendiendo. Y el gobierno regional de Piura me llama a fines de mes de julio para darme un reconocimiento regional, ¿no? No fue tanto, digamos, el premio, pero por lo menos me tomó en cuenta, ¿no? Como piurano, fui al evento con los más compañeros también ganadores, porque de Piura éramos 4. Entonces esto, pues, me permitió en la feria de mixtura que se realizó en Lima en este año pasado, en septiembre, creo, si me equivoco, también participar, ¿no? Gracias al cacao, ¿no? Porque fui representando a Piura como piurano y también fui un amigo de Tumbes. De los 10 fuimos 4, uno de cada departamento, ¿no? Entonces eso, pues, yo creo que para mí de verdad es un honor estar representando a mi pueblo, a mi distrito, a mi departamento, a nivel nacional y, por qué no decir, a nivel internacional, ¿no? Estamos en un rinconcito del planeta que quizá que no es tomado en cuenta ni en el mapa, ¿no? Pero de aquí sale ese cacao fino de aroma y sabor, ¿no? Bueno, realmente, señor Alberto Bustamante Zapata, estamos muy agradecidos por esta entrevista que la Universidad de San Marcos está realizando, y realmente también nosotros como sanmarquinos nos sentimos orgullosos de que en nuestra patria, digamos, haya personas muy dedicadas a esta actividad productiva que es el cacao.
El cacao, digamos, es una actividad que mueve muchas familias, ¿no? Es generadora de divisas y en el mundo, digamos, hay un gran interés sobre esta producción del cacao. Resulta que nosotros, como país, como otros países de América, hemos sido los originarios de este producto. Uh-huh. Hemos llevado después este cacao al África y ahora el África está aportando al 60% de la producción mundial. Sí, claro. Nosotros estamos aportando casi el 1%. Pero así es, vamos marchando sí. Poco a poco. ¿Y qué te digo, amigo Ismael? Esta cosa, pues, yo me he enterado de que de las 8 variedades que hay en el mundo, Perú tiene 6 variedades, ¿no? Imagínense. Entonces, hay una biodiversidad que supuesto, es necesario explotar. Por supuesto, ¿no? Muy bien, señor Ángel Alberto. Mucho gusto y muchas gracias por esta entrevista. Ya vendremos por hacer algún análisis ya con nuestras técnicas de rayos X de estas muestras. El gusto es mío, amigo Ismael, que haya venido. Gracias. Caramba, personajes tan de alta jerarquía. Muchas gracias. Más jerarquía es usted porque usted realmente es un productor. Ya está dando frutos al Perú. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos ante la familia del señor Alberto Bustamante Zapata, a quien hemos entrevistado por sus actividades productivas sobre el cacao, sobre todo, principalmente. Señor Alberto, ¿podría nominar la familia que está ligada, digamos, a esta vida en la agricultura? Claro, ¿por qué no? Justo es mi deseo, ¿no?, que ustedes conozcan quienes me acompañan, quién es la propietaria, digamos, de todo lo que es la parcela, ¿no? La señora Juana Obadía Valdivia. Ella es mi suegra, ¿no?, la mamá de mi esposa. Es mi esposa Gloria Sánchez. Ella es hija de la señora Juana, es mi cuñada Consuelo Díaz. Bueno, yo soy Alberto Bustamante. Mi hija Gisela Bustamante, Mari Carmen Bustamante y mi cuñado Juan Díaz Obadía. Digamos, este es una pizquita de la familia, porque son inmensas las familias, pues, ¿no? Somos algo de acá, mi suegra tiene 11 hijos, ¿no? Imagínate cómo la familia ha crecido tanto, somos muchos, pero aquí en la casa estamos con ella, ¿no? Mi suegra, mi esposa, yo y alguna de mis hijas, porque también ellas estudian, otra trabaja y vivimos poquitos en la casa, ¿no? Sí, pues sembramos como 20 plantitas primero. ¿De dónde? De hecho, las bolsitas. El almácigo. ¿Y de dónde los, entonces, de dónde vino? Íbamos ya trasplantando cuando ya estaban. ¿En qué año y dónde? Dice que en qué año y de dónde lo trajeron las esas semillas. ¿De Bagua? Yo me acuerdo de a dónde trajeron. ¿De la selva? Los cocos. Creo que de los vecinos ya que tenían pues por acá. ¿Y de qué año? Y el año más o menos. Ya tengo más de 60 años ya, claro. 60 años, sí. Años estamos. Coincide con lo que ha dicho. Claro, usted. Mi esposo falleció, pues. Ya. Pero qué buen trabajo hicieron, ¿no? Qué buen trabajo, ¿no? La felicitamos porque la obra continúa, no se ha detenido. Y a mi yerno es como mi hijo, que fuera pues acá. Sí, sí, gran persona, claro. Sí, nos claro ha conversado. Y la familia realmente es una unidad muy importante. La señora. Eso es lo que yo quiero es rescatar. Por ejemplo, la mayor que está allá es hermana de ella, que nos acaba de visitar, porque ella viene de la zona de la Malleque, ¿no? Ella también viene allá, ¿no? Y aparte de esto, la familia es muy unida porque en las fechas de vacaciones, diciembre o para agosto, que es su santo de mi suegra, todos sus hijos vienen y nos reunimos acá, ¿no? Entonces eso es algo que nos satisface, pues, tener una familia que cada día se integra, ¿no es cierto? Cada día conocemos más familias nuevas, están procreando niños y eso engrandece la realidad, la unidad familiar, ¿no? Muchas gracias. Podríamos decir que es la abuela del cacao. Así es.